Nos vamos de nuevo. Vayan escribiendo en los comentarios a dónde creen que estamos yendo hoy. Ah, no, pero ya lo van a ver en el título del video. Qué de payasa. Bueno, ¿por dónde estamos? Es demasiado alta, wow. Oh, justo me está cayendo creo la luz del sol al celular y no se puede ver, pero ahí está el Lotte World Adventure. Así que los veo adentro. Bueno, estamos un poco perdidas, pero seguimos avanzando a ver si es que encontramos la puerta. Ah, oh, ok. Nosotros ya habíamos reservado los tickets online, así que tenemos que venir para acá a recoger los tickets y luego poder ingresar. Ahí hay un buen lugar para fotos. Ya tenemos los tickets. Dice que son para un día en el parque y museo. Aquí estamos por la entrada de Wild Tours. Llegamos y lo primero que vemos es este jueguito que dice Wild Jungle. Y como no hay cola, queríamos entrar. Pero como somos muy miedosas y ya tenemos la experiencia de haber ido a Disney y tratar de subirnos a una montaña rusa que daba vueltas, y después de eso nos quedamos en traumas, pues estamos averiguando qué tipo de juego es este para ver si subimos o no. Ya encontramos el Wild Jungle aquí. Y bueno, al parecer, o sea, sí es así como un carrito, pero dice que para 65 años a menos. Pero te ponen restricciones. Si es que tienes problemas del corazón, no lo hagas. Entonces me dio miedo. O sea, no tengo problemas del corazón, pero tal vez haya como que impresiones muy fuertes y nos asustamos. No lo sé. Vamos a seguir averiguando y ahí les cuento. Resulta que creo que a todas las atracciones le ponen eso de que cuidado si es que tienes problemas del corazón, que pues obviamente cualquier cosa te puede causar una super impresión y te da algo. Pero estoy viendo que hay pequeñitos que están entrando a esto y hemos preguntado qué tal es y dijeron algo tranqui, solamente vas a ver videos así. Entonces bueno, vamos a ver. Vamos a salir de eso, que efectivamente era video, era como realidad virtual, pero no con lentes, sino simplemente te sientas como si estuvieras en un cine y ni siquiera es 3D, o sea, no te pones lentes ni nada, simplemente ves la pantalla. Pero el asiento sí se mueve, entonces piensas que estás ahí dentro y me quedé como, no, y me estaba mareando de verdad. Acá hay más cosas. Bueno. Acá hay otras cositas que sí son reales, pero está lleno. ¿Qué? ¿Se podrá patinar ahí? Oh, sí, ahí están esperando para patinar. Aquí se quieren uniformes porque es como tradición en Corea que los escolares venían aquí a este parque de diversiones después de sus clases. Así que como para continuar eso, se pueden alquilar sus uniformes para que vivan toda la experiencia así tal cual. Pero no, no me pienso alquilar un uniforme porque hay que falta. Así que he venido con mi outfit normal. Tiendita de souvenirs. Y hay más gente entrando. Oh, aquí está el zorrito que es como la mascota oficial de aquí. Oh, qué bonito. Quiero llevarme un recuerdo. Oh, también estas cosas de aquí, qué gracioso. Puede ser este, ¿sí o no? De que me esté comiendo ahí un tiburón. Perrito. Qué bonita esta mochila. A ver cuánto está. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale tu mochila? 25.000 won. O sea, aprox $20. Y hay más cositas todavía. ¡Oh, qué bonito! Oh, te lo puedes probar porque ahí hay un espejo. Mira mi polo. ¿Y esto qué es? Un gorro. Con patitas. Está 19.000 este gorrito. Más peluchitos. ¡Ay, qué bonito! ¿Cuánto está ese peluchito? 32.000 won. Y aquí hay cositas navideñas especiales. ¡Qué bonitos son guantecitos! ¡Ah! Este está 16.000 won. Está bien bonito. A ver, comenten qué creen que me puedo comprar. ¿Qué? ¡Qué gracioso! Es también para la cabeza. ¡Oh, qué bonito esto! ¡Wow! ¡Uy, ahí hay poleras! ¡Qué chévere!
Miren, pequeñito. Oh, ballenitas. Y más allá hay más cosas todavía. Bueno, ahora sí oficialmente estamos subiendo ya a todo el parque verdadero. O sea, lo de abajo ha sido como para que vayas practicando, ¿no? Pero esto es. Acá también tienen un arcade para jugar a esas maquinitas. Lo malo es que piden cash. Todas con moneditas. Bueno, no sé de dónde sacar moneditas por aquí. ¡Oh, The House of Dead! Es un clásico. Una parada de Navidad, Hotel Show. Está cayendo nieve porque ya viene Papá Noel. Vamos a poder subir a los globos rápido porque compramos Magic Pass, solo que dice aquí que no se puede tomar fotos. ¿Qué es esto? Ah, por cierto, acabo de ver gente que sí está tomando sus fotos. Me voy a agarrar de aquí fuertemente y con la otra mano el celular, pero mira. No pensamos en esto. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay! A propósito, sí. No selfie stick, pero sí he visto a gente con su celular en la mano. Es que si la sacas, se te cae, pues, ¿no? Porque puede moverse así. ¡Oh! ¡Oh, es que nos va a subir! Lo peor es que hemos visto unos cositos que dicen test. Entonces, como que, ¿qué tanto pueden tener que probar? ¡Qué miedo! Vamos a estar allá. ¡Ay, no es tan gracioso cuando la ves desde... ¡Oh! ¡Ay, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Vean todo. Bueno, no voy a sacar el celular de la, del esto, cosa, porque de nada si se cae, se cae aquí, miren. Todo bien, todo controlado. Pero miren para allá. Probablemente si les tienen vértigo así o miedo a las alturas, pues no es recomendable. Oh, creo que acá hay un botón de emergencia por si te traumas. Por si te da mucho miedo. Bueno, creo que ahora ya estamos en un momento estable. Hace ratito el señor nos estaba moviendo solo para asustarnos. Pero todavía estábamos en el piso. Y ya cuando nos subió, sí, está yendo así tranquilito nada más. Que todo bien. ¿Ven eso? No, no lo hago. ¡Hala! Miren esas colas. ¿Será para entrar al juego o la gente está sentada descansando? Porque hay un montón de gente. Para entrar a estos globitos también había cola. Y decía que el tiempo de espera era de 40 minutos. Pero hemos comprado un Magic Pass Premium y esto te permite ingresar sin hacer cola. O sea, haces cola entre los que tienen ese Magic Pass. Y al parecer no muchos lo tienen y por eso es que entramos primero. No tuvimos que esperar nada. Me parece que vamos a entrar a esa zona oscura. Oh, qué chévere. Está con la temática del juego del faraón que está justo aquí al costado. Y pensé en el Serafín, pero dice láser, no sé qué más, láser arena. Vamos a entrar a los carritos chocones, porque manejar carritos de juguete es nuestra pasión, ya que no tenemos licencia de conducir real.
Bueno, si hubiéramos esperado, creo que se esperaba como 50 minutos para entrar, así que no, no gracias. Usando Magic Pass. Yeah. Ya estoy despeinada porque alguien me chocó y luego otras dos chicas me hicieron un sándwich así. Por un lado y por el otro me aplastaron. Pero bueno, seguimos. Estoy viendo bien. O qué onda, porque me parece eso como que papitas fritas con un helado encima, pero dice cheese potato, entonces papitas con queso, imagínate, pero el queso no es tan grande. Bueno, no sé, perturbada quedé, yo quiero esto. Excelente. Ya estoy aquí con mi granizado de fresa. Venden waffles con, de forma con la cara de la mascotita de aquí, vean. De manzana, chocolate, fresa, kiwi. Y aquí están todas las papitas con sabores. Se ve ricas. Voy a intentar eso. Supuestamente hay esos premios de ahí. Vamos a ver si se logra algo o si palteo. Souvenirs, qué bonito. Bueno, después de paltear con ese jueguito de disparos, nos estamos yendo a la zona de Magic Island, que es la parte que está hacia afuera y que cruza un lago, así que seguro se ve súper bonito. Luces. Me pregunto si estas luces están así por Navidad únicamente o si siempre está así con esas luces. Oh, tienen un castillo también, como en Disney, jeje. ¡Hala, qué miedo! ¿Se suben a eso? No, yo no. Está súper alto. Ahí nomás está la torre del lote. ¡Hala! Oh, creo que eso de ahí es por si vomitan. No sé, no sé por qué les pondrían. Bueno, no se ve mucho, pero no sé por qué tienen como algo de plástico adelante. No va a ser que vomiten, seguro. No sé, si ustedes saben, díganme. Ala, tampoco. Mi cuerpo estaría girando y mi cabeza, no sé, se quedaría choqueada, creo. Por ahí se ven más juegos. Ese de ahí es otro que también te lanzan así. ¡Fua! Ya de por sí estar arriba da miedo. Y ahí están. ¡Ah! Bueno, lo que les quería mostrar está por aquí. Creo que son como sillas voladoras. Vamos a ver qué pasa. Oh, ahí hay otra torre. Oli, tengo miedo. Tengo miedo, miren, estoy con un chaleco. Y en un bote. Wow, se está poniendo el sol justo ahora. Por ahí están los demás juegos. Ah, por cierto, esto de aquí no es parte de los pases ni de los tickets que se compran para entrar a al parque de diversiones, sino que es un ticket adicional. La lunita está a 25.000 won, pero el ovni ese de ahí, ese que está por ahí andando, ese costaba 35.000 won. Acabamos de girar un poquito y ya se puede ver desde aquí toda la torre. Desde aquí ya se ve todo, qué hermoso. Es muy relajante estar en esto, estar como que flotando sobre el agua. Está bonito. Por fin conseguí cash. Obviamente te cobran un fee adicional por sacar dinero internacionalmente, pero ya podemos ir a jugar. Wow, resulta que aquí tienen una estación para rentar baterías portátiles. Todos esos cositos que tienen lucecitas son baterías, ¿ven? Es duro. Y aquí está vacío porque acá tienen que devolver la batería que ya rentaron. Según entiendo ahí, no sé coreano, pero probablemente dice que una hora cuesta 1500 won, o sea, tipo un dólar por una hora de batería. Me parece un buen precio. Bueno, eso era todo lo que les quería contar por ahora. Ahora sí, nos vamos al arcade. A ver, primer intento de juegos. Tengo miedo porque estas cosas siempre son difíciles, pero ya, dice 500. ¿Qué?
tenías una oportunidad? Sí. Quiero intentar una. ¿Tú? Ya. ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! Ahora vamos a jugar básquet porque aquí... La señorita me ha dicho que es muy crack aquí. Tenemos que hacer los reales puntos para que nos den ahí tickets. ¡Vamos, vamos! First quarter start. 20 segundos. ¡No! Time over. A ver, ¿qué ganamos? Win it. You lose. Game over. Resulta que teníamos que hacer 70 para que nos den ese premio, o si no más. Y ahora sí, concentración al máximo, no les voy a grabar, sino hasta que ya hayamos terminado, ¿ok? Ahí nos vemos. Sí, ahora sí ganamos. ¡Yeah! ¡Qué bonito! Vale, sigamos. Este de aquí cuesta 4.000 won y tienes que meter las pelotitas ahí. Creo que si ganas, a ver, si haces de 100 a 500 puntos, creo que hay un premio, de 600 a 700 hay otro y así. Ya, ténganos fe, ¿ok? Crucen los dedos. A ver, ese brazo. Ya tenemos dos, excelente. Miren lo que también hay aquí, K-pop musician, dice. Es un karaoke, excelente, vamos. A lanzar los gallos por aquí. Oh, alguien ha dejado su juguete. Qué raro. Oh, ok, te dan este cosito para que lo pongas a tu micro y no estés escupiendo ahí tu baba. Ya, nos vamos con Blackpink, así con todo. Ya empieza, gente. Both my body and my bank account is bigger. Thinking about me, but there's nothing to consider. Lo siento, gente, lo siento. Vamos a jugar esto con las manos porque el de pies está ocupado por allá. Ya, con todo, ¿ah? No hay coordinación, mano izquierda, derecha. No, ni con las manos podemos peor ahí con los pies. Pero igual se intenta, ¿ok? Ya. Click, clap. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta.